Gracias. Mateo, ¿estás ahí, verdad? Sí, Antonio, estoy en el backstage donde a partir de las 8 de la tarde vamos a vivir muchísimas cosas en cadena100.es. Estamos ultimando detalles, por aquí pasarán todos los artistas, los 17 que forman el cartel de la noche de Cadena 100, donde les entrevistaremos, les preguntaremos cómo están viviendo esta noche tan especial, que nos cuenten cosas de sus próximas giras. A partir de las 8 de la tarde en cadena100.es, por este backstage pasarán todos los artistas, desde Pablo Alborán a Bosé, pasando por Guevara, Vanessa Martín, todos los que forman parte ya de la historia de Cadena 100. En la noche de Cadena 100, en el backstage. Hello, Loreen. Hi. How are you? I'm very fine. What a ride. Yeah. Congrats for your album, For Heal. Thank you. Le estoy dando la enhorabuena por el discazo que ha hecho. Se llama Heal. Dentro de él está el tema Euphoria. With a song like Euphoria, with such a big success, did you work under pressure while you were creating your album? No. A lot of songs. Wow. Do you hear the crowd? No, a lot of songs were already done before that. Yeah. And you know, what comes out, comes out. Thank you very much being here. Let me say one more thing. I'm very happy about this charity concert. Very, very happy about that the money goes to children in India. Great job to the audience. To build in a school for 500 children. Oh, that's so great. And I have to say thank you to the audience for actually coming and giving up money for the charity. You guys are freaking great. Que sois geniales por apoyar la campaña de Manos Unidas con la noche de Cadena 100 y que le ha encantado la acción. Thank you very much. Thank you, Loreen. Thank you. ¿Sí? Hola, ¿eres María Jesús? Sí, soy yo. ¿Qué tal estás? Bien, no sé quién eres. ¿Y si te pregunto qué plan tienes para este domingo 10 de octubre? ¡Ah! Ya sé lo que me está llamando. ¿De dónde te llamo? Me está llamando del concurso de Cadenas Bien. María Jesús, felicidades, porque este domingo te vas con quien quieras a ver a Robbie Williams en exclusiva a París. Estoy alucinando. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cadena 100? Uf, todo. Siempre los llevo en el coche. Siempre. Desde la mañana del Buenos Días Javi Nieves, que todos mis compañeros los seguimos. Y siempre cuando estoy en el coche, siempre lo llevo. Es la única fecha en toda Europa que tiene para este disco, así que vamos a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Vale, yo me voy contigo el domingo. Madre mía. Y tú ahora a seguir disfrutando con la mejor variedad musical. Un beso, María Jesús. Venga, un beso.